Gracias por continuar con la sintonía de los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte. Retransmite nuestro programa Radio Universitaria en la 101.1 y gracias a Facebook Live que siguen también nuestro programa. La Universidad Técnica del Norte es una institución de educación superior, es pública y acreditada, forma profesionales humanistas con responsabilidad social, genera y fomenta la ejecución de proyectos de investigación y sobre todo se vincula con la comunidad, con criterios de sustentabilidad para contribuir al desarrollo social, económico y ecológico de la región y del país. Este es el tema de hoy. Psicopedagogía y vinculación. Lo trataremos con Verónica Proaño y Solange Ibarra. Son estudiantes de aquí, de psicopedagogía de la FECID, de la Universidad Técnica del Norte. Qué gusto tenerles acá. Buenos días. Buenos días, doctor. Primeramente, muchas gracias por la apertura que nos dio a su programa para poder compartir un poquito de lo que es nuestra carrera. Y qué bueno conocer justamente de inicio qué es la psicopedagogía. Claro, la psicopedagogía pues es una de las profesiones de las ciencias humanas y de la educación que se desarrolló en la segunda mitad del siglo XX y que conjuga lo que es la psicología y la pedagogía, pero con un enfoque específico que es estudiar los procesos de aprendizaje y el comportamiento del ser humano en dicho proceso. Por lo cual es muy importante considerar que en este enfoque la psicopedagogía analiza lo que son las metodologías tanto didácticas como pedagógicas y sobre todo analiza esta situación vislumbrando las potencialidades cognitivas, afectivas y sociales para poder desarrollarlas mejor en las personas en caso de que haya dificultades en este sentido. Con respecto a las potencialidades cognitivas, me refiero al hecho de la asimilación y procesamiento de la información que se recibe del exterior y que principalmente se da por estímulos en este campo de la educación. Y a las potencialidades afectivas, en cambio, me refiero a lo que son las conductas a nivel afectivo, a nivel emocional, que para nada es ajeno a este proceso de la educación. Bueno, la psicopedagogía en este punto tiene un gran enfoque y responsabilidad social porque no solo se encarga de identificar los posibles problemas de aprendizaje teniendo en cuenta las guías de solución que se pueden brindar al mismo, sino que también atienda lo que son las necesidades educativas especiales partiendo desde la parte profesional y personalizada, ya que al igual que la medicina, la psicopedagogía se encarga de atender a los pacientes de acuerdo a sus necesidades, a los problemas que tienen, de acuerdo, por ejemplo, en el caso de los pacientes, en su entorno familiar, en su salud y en todo factor que interviene diariamente en su proceso de crecimiento, ya sea a nivel personal, educativo y social. Qué buena introducción, Verito. Pero lo que comprende es que es muy joven la psicopedagogía, sí. Pues se inició en Estados Unidos en finales del siglo XIX y se interrelaciona con la psicología evolutiva, con la didáctica, ese arte de enseñar, con la sociología, entender la educación con una dimensión social, con la epistemología que estudia, ese estudio crítico de educación para mejorarla, con la lingüística, y Noam Chomsky habla sobre la lingüística, sobre esa capacidad innata que tenemos nosotros de comprender y después explicar con nuestro idioma. Qué bien, esa introducción clarísima de la psicopedagogía, pero dice psicopedagogía y vinculación es nuestro tema. Solange, después de saludarte, ¿y la vinculación qué es? Doctor, muy buenos días. Primeramente, muchas gracias por el espacio impartido para poder dar a conocer estos temas muy importantes. La vinculación en sí es un proyecto que está bien elaborado, bien estructurado, que tiene como objetivo ayudar a la problemática social a donde nosotros estemos destinados. Nuestra vinculación cumple 96 horas, en donde se va a estar solucionando la problemática de acuerdo a nuestra carrera, como nos comentaba aquí Verónica. Entonces, en sí, ese es el proyecto de vinculación. Ya. Y Verito, pero claro, en toda carrera se necesita un perfil
¿Y cuál es ese perfil? Exactamente. El perfil de nuestra carrera principalmente es tener una intención, un interés vocacional por la ayuda hacia los demás. También es importante que se considere el desarrollo de habilidades comunicacionales dentro del, ya sea de la parte oral o escrita, para poder transmitir la información de una forma apropiada. También es importante desarrollar habilidades de empatía para poder relacionarse ya sea con niños, con adolescentes, padres de familia, docentes, lo que son también otros colegas dentro de esta área. Otro punto muy importante es estar consciente del papel que se tiene como ciudadano y como futuro profesional en esta área, tanto como para desarrollarse uno mismo, como para ayudar a las demás personas que lo requieran. Y claro, otro punto muy importante es desarrollar un equilibrio psíquico que permita tener un enfoque neutral al momento de atender a las personas, especialmente en terapia, en donde ya es un proceso un poquito más privado y requiere de un carácter profesional y a la vez incorporando ciertos valores para no vulnerar los derechos de nuestros pacientes. Claro, y el común denominador es, ustedes los psicopedagogos, tener una conciencia social y un desarrollo humano que necesitamos en todas las profesiones, conciencia social y desarrollo humano. Solange, y también los objetivos, porque la psicopedagogía tiene unos objetivos. Claro, obviamente en este caso es apoyar positivamente a la problemática que nosotros hemos estado presentando en las diferentes instituciones en donde hemos sido asignados, ¿no? Obviamente estamos trabajando en este momento conjuntamente con las instituciones educativas, con los GAD parroquial, municipales, con las organizaciones sociales. Entonces, en sí es poder solucionar estas problemáticas que van acorde a nuestra carrera, como mencionaba mi compañera Verónica, en algunos problemas de necesidades educativas especiales, de problemas del aprendizaje, y de igual manera poder realizar dinámicas en donde el grupo se vaya integrando poco a poco. O sea, en definitiva, Solange, para todos, pero con preferencia a los que más necesitan, ¿no es cierto? O sea, porque son prioridad. Berito, para establecer claro los conceptos, siempre vale que la población que nos escucha y nos mira, hay que establecer una diferencia entre lo que es un psicopedagogo, lo que ustedes van a hacer dentro de poco tiempo, y un psicólogo. Claro. Tal vez se puede confundir, ¿no es cierto? Pero hay que aclarar esa diferencia, claro. ¿No? La gran diferencia es que los psicólogos se encargan del estudio del comportamiento de los seres humanos con respecto a los procesos mentales. Entonces, esto es muy general. Mientras que el psicopedagogo se encarga del estudio de los seres humanos, pero en situaciones de aprendizaje en donde se tome en cuenta su comportamiento, sus interacciones en el proceso desde que inicia, sería desde su infancia hasta su adultez, porque cada factor, cada situación de su vida tiene una repercusión en lo que es la asimilación de información y el aprendizaje en su totalidad. Entonces está claro, hay una diferencia entre psicopedagogía y la psicología. La psicopedagogía es aprendizaje. Exacto. Y el psicólogo va más bien al comportamiento humano. Uh-huh. Está claro, ¿no es cierto? Sí. ¿Y qué beneficios obtenemos de la psicopedagogía, Solange? Bueno, en sí de la psicopedagogía en la vinculación, nosotros tenemos la experiencia de poder validar nuestros conocimientos que hemos ido obteniendo desde primero hasta sexto semestre. Entonces, es una gran oportunidad para nosotros poder observar cuáles van a ser las problemáticas después cuando nosotros seamos futuros profesionales, tener una idea y un enfoque de en sí cómo vamos a poder trabajar de respecto a la metodología que nosotros ya recibimos en las aulas, ¿no? Entonces, es así como nosotros, es algo muy positivo, ya que vamos a poder experimentar en sí qué es la realidad social, porque una cosa es estar en las aulas y otra cosa ya es la realidad de la sociedad, la realidad del aspecto educativo. Uh-huh. Comprendido. Berito, porque en la psicopedagogía detecta, diagnostica muchos problemas de aprendizaje, ¿no es cierto? Uh-huh.
yo revisaba, hay como 10. ¿Cuáles son esos problemas de aprendizaje? La verdad es que hay muchísimos problemas de aprendizaje, pero entre los que se pueden destacar incluye a las necesidades educativas especiales, como pueden ser dificultades o limitaciones en el área física motora, en el área sensorial, que ya incluye las discapacidades visual, auditiva, en el área del lenguaje, en discapacidades intelectuales, de orden psíquica, trastornos mentales, también incluye lo que es la dislexia, la discalculia, disgrafía, problemas de atención, memoria, concentración y en realidad una gran variedad que se apega en este contexto. Entonces, justo le decía, son muchísimas, ¿cierto? Y el papel que cumple de la vinculación con la carrera de ustedes, porque tiene que haber una vinculación, por eso ustedes han formado parte de este equipo de vinculación. La otra semana vendrán otras compañeras de vinculación que lo hacen no obligadas, sino como parte de su formación y también porque lo hacen voluntariamente, ¿me entiende? O sea, porque le gusta, porque le agrada, y eso es lo que queremos saber. Bueno, en nuestro proyecto de vinculación tenemos un objetivo general que es identificar las problemáticas y las necesidades específicas de aprendizaje. Como tenemos en cuenta, hemos pasado 2 años en pandemia, los estudiantes han truncado sus estudios, digamos, en manera presencial y están teniendo de manera online, en donde no han podido conectarse, ya sea por los medios electrónicos o por la falta de conectividad. Entonces, es ahí cuando nosotros vamos a tratar de solucionar esos problemas, de tratar de generar estrategias para aquellos estudiantes que han postergado sus estudios y su proceso de enseñanza y aprendizaje está baja. Entonces vamos a generar estrategias, de igual manera generamos dinámicas grupales en donde se puede integrar el grupo y puedan ir un poquito más desenvolviéndose ellos y puedan conformar en sí una buena dinámica grupal. Conocer el entorno educativo, ¿cierto? Eso es lo que estoy entendiendo, conocer el entorno educativo. Berito, muchas personas que nos miran y nos escuchan dirán, ¿y cómo identifico yo como padre de familia, preocupado, inteligente por mis hijos, cómo identifico que mi hijo tenga dificultad de aprendizaje? Es como, por ejemplo, si yo tengo algunos hijos y tengo un juguetón que está hiperactivo, ¿cómo saber que es hiperactivo y patológico? ¿O es un niño inquieto, un niño feliz? O sea, acá también, ¿cómo identifico que mi hijo tiene una dificultad de aprendizaje? Sí, realmente es un poquito complicado identificar de primera si se tiene una dificultad, porque a veces sí puede confundirse con un comportamiento de felicidad o otro de entusiasmo. Entonces, bueno, en la vida siempre nos han mencionado que es importante ser muy observador y en este sentido prestar atención a estas características realmente marca la diferencia. Pero para poder explicar más o menos cómo podría identificarse, me voy a basar en 3 áreas, que sería la lectura, la escritura y el cálculo o la matemática. Por ejemplo, en la lectura, saber si es que, por ejemplo, al momento de leer, si su lectura es atípica, es decir, si no corresponde al nivel que ya debería tener en un cierto grado de edad. Por ejemplo, también si lo que acabó de leer, el texto que acabó, no se comprende, no comprendió, no entendió o incluso se le olvidó apenas lo acabó de leer. Entonces, si esa lectura comprensiva no se está desarrollando, ya representa una dificultad. En la escritura, en cambio, el proceso ya se da un poquito diferente porque, por ejemplo, si empieza a escribir de forma muy lenta o retardada, ya puede representar un problema también. O si confunde las letras o las dibuja mal o si su caligrafía es muy difícil de comprender. Por ejemplo, hay situaciones en las que los estudiantes confunden letras como la D, la B o la P y la Q. En la matemática, en cambio, al leer los problemas de forma escrita, si no los comprendió o si se confundió al momento de leerlos, también ya resulta un problema.
o si se le olvida en qué consiste el procedimiento para resolver simples operaciones matemáticas, o por ejemplo también al escribir los números, si esto los escribe de forma incorrecta, si los confunde o si no respeta el orden espacial de la cuadrícula en la que los esté dibujando. Uh-huh. Entonces, en esta parte que ya incluye las necesidades educativas especiales, en este orden pues ya se puede identificar más o menos qué tipo de problemas puede haber, pero en el caso, por ejemplo, de TDAH, que es de trastornos, ahí ya se requiere un poquito más de atención y la ayuda de un profesional, porque muchas veces nos autodiagnosticamos, por ejemplo, en el área ya de problemas psíquicos, decimos, ay, no, es que yo tengo un poquito de ansiedad o yo tengo depresión porque tengo tales síntomas, pero muchas veces es como decir, engañar a nuestra mente, engañarnos a nosotros mismos, queriéndonos agregarnos síntomas que no tenemos. Entonces aquí ya es muy importante la intervención de un profesional que sepa realmente cuál sería la forma de diagnosticar correctamente basándose en un esquema y en un protocolo profesional. Hace pocos días estaba aquí el doctor Frank Guerra y él decía que un niño que tiene un hogar estructurado, amoroso, de buen trato, logra mejor rendimiento y es un niño exitoso e inteligente que el niño que es maltratado. Eso. O que está en un hogar hogar disfuncional. Uh-huh. Y los padres de familia, para quienes nos escuchan y nos miran, son los primeros educadores. Y como usted dice, Berito, tiene que ser muy observador, pues son detalles. No lo va a castigar ni lo va a pegar porque la violencia debe desaparecer. Con los niños el castigo no está permitido. Pues tiene que ser muy observador en detalles. El niño no está como los otros niños, ¿cierto? Entonces, pida ayuda. Si él no puede dar solución, pida ayuda a un psicopedagogo. Bueno, ¿y cuáles son los aportes en las instituciones ya saliendo ya de la universidad y también desde las prácticas que ustedes realizan? El aporte en las instituciones, Solange. Bueno, en base a la experiencia, nosotros trabajamos conjuntamente con el Departamento de Consejería Estudiantil, con los docentes tutores y obviamente con la familia, que es la base fundamental para que esta solución de problemas sea un poco más llevadera. Nosotros trabajamos realizando informes psicopedagógicos, de igual manera se puede realizar visitas domiciliarias a los estudiantes que tienen problemas académicos con el fin de ayudar un poco más a que su educación no se quede truncada, de que si no tiene problemas de conectividad, no tienen dónde conectarse, llevar las fichas y que él nos entregue sus trabajos. Entonces, nuestro proceso, nuestra carrera es ayudar, ¿no? Ayudar a la sociedad, ayudar al entorno educativo y a los estudiantes. De igual manera generamos dinámicas grupales en donde el grupo se puede integrar, dinamizar y eso. Entonces, ustedes son parte del equipo institucional, son pilar fundamental. Ustedes establecen una diferencia porque ustedes en su espacio son asesoras, ¿cierto? Y trabajan en los DESES, ¿no es cierto? En los DESES, eso todavía existe. Berito, ¿y qué causa estos trastornos del aprendizaje? O sea, porque muchas veces no los diagnosticamos a tiempo, no buscamos ayuda, pero trae consecuencias. ¿Qué causa el trastorno de aprendizaje? Es muy complejo en ciertos casos identificar la causa o el origen de un trastorno, pero para delimitarlo de una forma más sencilla, pueden ser estos de índole familiar, es decir, que tienen antecedentes familiares o de orden genético. También pueden incluir el proceso posper y postnatal, por ejemplo, si el bebé tuvo un sufrimiento fetal o problemas al momento del parto, pues ya puede representar en el futuro una posible complicación en su desarrollo neurológico y ya aquí los problemas de aprendizaje. También otra causa podrían ser traumas psicológicos
o traumas físicos que ya pueden incluir accidentes de tránsito, golpes fuertes en la cabeza, golpes craneocefálicos, conmociones, contusiones que no se hicieron atender a tiempo o que simplemente por la gravedad del asunto ya causaron un daño a nivel cerebral. También pueden tener un orden social, por ejemplo, un mal entorno en el que se convive, ya sea con la familia o en las instituciones educativas. Pero hay que recalcar que aquí se podría decir que no todo se lo atribuye al paciente, sino que también puede tener gran parte de responsabilidad las instituciones educativas en donde no se esté manejando una metodología correcta o, por ejemplo, si la metodología del docente no está funcionando, ahí podemos intervenir y decir, en realidad, se puede añadir estas actividades para que el estudiante pueda aprender o, por ejemplo, en el caso de las personas con discapacidad, realizar adaptaciones para que pueda convivir de forma inclusiva en su medio y a nivel afectivo no se sienta también rechazado, porque ese es un componente también que realmente afecta desde la parte emocional, se refleja en la parte exterior y ya representa también un problema si es que esto no es identificado y a la vez tratado. Hasta aquí, yo estoy sorprendido de la importancia de la psicopedagogía, es una carrera importantísima. Y para usted que tiene sus hijos en las escuelas, colegios, ¿encuentran algún problema de aprendizaje? Consulte. Porque en medicina, como en psicología, como en todas las enfermedades corporales y mentales, el diagnóstico temprano, lo que nos acaba de decir la señorita Proaño, cuando se deja pasar, tendrá hasta accidentes de tránsito y fracasará en su vida profesional, en los estudios. Entonces, del padre de familia depende, ¿por qué mi hijo está así? Entonces, consulte. Hay un psicopedagogo, la Universidad Técnica está justamente preparando profesionales de psicopedagogía para las instituciones, pida apoyo en los DESES, ahí está el psicopedagogo. Tenemos preguntas, a ver, van a contestar. Como estudiantes de psicología, a través del DESE, ¿cómo ayudar a prevenir los embarazos en adolescentes en los colegios? Bueno, esto ya realmente ya incluye el protocolo de cada institución, pero realmente la información es la gran base de la prevención. Muchas veces en la sociedad se tiene estigmatizado que el hecho de informar es incentivar, pero en realidad tiene el efecto contrario, porque entre más una persona tenga conocimiento de su responsabilidad como ser humano, de su cuidado y sobre todo de cómo debe desarrollarse en la vida, ya se puede prevenir ciertas comportamientos o situaciones, como en este caso es el embarazo, que realmente es un tema muy delicado y en las instituciones el embarazo adolescente realmente tiene una connotación muy, muy difícil y más ahora en nuestra actualidad. Sí. Lo que nos acaba de decir con certeza nuestra invitada es que, claro, varía en las instituciones. Hay instituciones donde no te dejan hablar de ese tema. Eso es las privadas, pero las públicas, justamente nuestras psicopedagogas, en el último semestre reciben sexualidad humana. Todos ustedes todavía no han recibido, pero dentro de un semestre ustedes van a recibir justamente qué buscan las psicopedagogas, asesorar. Prevenir, o sea, en embarazo adolescente hay que prevenir y darles apertura a los estudiantes para que en estos talleres que tienen interactivos, darles oportunidad a los estudiantes que pregunten a las psicopedagogas. ¿Qué opinas, Solange, sobre este tema? En sí, como dices, es un tema muy delicado, que si se trabajara conjuntamente tanto los docentes del DS y los padres de familia, creo que no se podría prevenir en su totalidad, pero sí informarles. Existen muchas causas, ya digamos el desconocimiento de parte de los chicos o en sí por medio de las familias, ¿no? El miedo a poder hablar de estos temas en las familias, este es un tabú muy, pero muy importante. Es como que los padres de familia no les dan esa confianza a sus hijos de hablar sobre estos temas. Sí, por ende suceden estas cosas. Sí, hay que mejorar la comunicación. Estamos en los minutos. Hay que mejorar la comunicación, padres, niños y adolescentes. Y la última pregunta, estamos en los minutos finales. Buenos días. Quisiera saber cómo se puede determinar si una persona necesita un psicólogo
o un psiquiatra? ¿Cuál es la diferencia? ¿Hay diferencias? Bueno, ya dependería de la necesidad que tenga. Por ejemplo, hay casos en los que el psicólogo está enfocado en atender lo que son los comportamientos del ser humano, sus condiciones, y a partir de ello emitir juicios de valor que le permitan establecer un tratamiento para la necesidad que tiene el paciente. Pero también ya parte de la responsabilidad del profesional en mencionarle e informarle al paciente que hay situaciones en las que va a estar fuera de sus manos y se requerirá de otro profesional más preparado o incluso que atienda áreas más específicas que puedan solucionar o al menos guiar las expectativas que tiene la persona que lo necesite. Y justamente relaciona esta pregunta, psicología trata el comportamiento humano, no necesita una prescripción médica. El psicólogo, hemos visto problemas de aprendizaje, no necesita prescripción de medicamentos. El psiquiatra sí, pero claro, el psicopedagogo va a saber sus competencias y cuando esté, como dice nuestra invitada, no esté al alcance de las manos, transfiere al psiquiatra. Solange, un mensaje final, ha concluido nuestro programa, tenemos un minuto. En este caso querría decir que la vinculación, podría hablar de la vinculación en estos casos, que es algo muy importante, ya que nos ayuda un poco más a conocer la realidad social, ¿no? Y no solo en los aspectos sociales, en los aspectos educativos, en los aspectos académicos. Entonces, de igual manera, invitarles que si quieren seguir la carrera de psicopedagogía, es una carrera muy bonita, con el tiempo le hemos venido cogiendo mucho amor y que sobre todo que es muy importante para el ámbito educativo y la sociedad. Así. Esta ha sido la presencia de nuestras estudiantes de la Universidad Técnica del Norte. Berito Proaño, una voz excelente, es un artista, forma parte de nuestro ensamble coral. Y Solange Ibar, dos estudiantes de psicopedagogía. Muchas gracias, este programa se reprisa luego el noticiero a las 10:30 de la noche. Feliz fin de semana, esperamos el día lunes. Gracias.